Vamos a seguir muy de cerca lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la gira del presidente electo Javier Milei. Para eso nos contactamos con el corresponsal argentino en el país del norte, en Nueva York, que está con nosotros el periodista Mauricio Zabalza. ¿Qué tal, Mauricio? Gracias por atendernos, muy gentil. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien, bien con frío, ¿viste? Nos agarró el frío de este otoño, que bueno, que está aparentando que va a ser un frío peor aún en invierno, ¿no? Sí, los vimos muy abrigados, en la gira a los miembros de la comitiva del presidente Milei. Contanos, ¿qué repercusión tuvo la presencia de Milei en Nueva York y luego en Washington? Yo creo que fue una reunión importante. Me parece que fue buena la repercusión por algunas cuestiones. Por empezar, Argentina tenía un problema por la cuestión del alineamiento, ¿no? Que me parece que Milei lo dejó bien zanjado de que, bueno, van a estar apoyando a Estados Unidos en lo que sea. Y de esa manera, bueno, se reluce en la reunión con Jack Sullivan hoy, que tuvo en la Casa Blanca, justamente donde no reciben a cualquiera, y menos un presidente que aún no está en funciones, ¿no? Y además ayer, bueno, el espaldarazo de Bill Clinton, y sobre todo de Dodd, que estaba con él, que es justamente el encargado de toda Latinoamérica para Biden. Y es una persona que es muy amiga de Biden, fueron compañeros durante muchos años en el Senado, como senador de Connecticut, del otro de Baltimore, y me parece que le han dado el visto bueno a que, bueno, cualquier problema que puedan tener con el Fondo Monetario Internacional, de pronto lo van a aguantar, que de eso se trataba, y también por ahí las desavenencias que tuvo el gobierno que se está yendo con el fondo, y hay que tener en cuenta que el fondo lo maneja Estados Unidos, entonces fue bueno. Pero aparte, sumale la cuestión esta de la visita que hicieron ayer al revés, que es una... al Al revés, sí, que revés Lubavitch. Lubavitch, que es... Fíjate que es un lugar de donde el judaísmo internacional hace una peregrinación por este lugar, realmente, ¿no? Es una Claro, persona claro. que según ellos ha hecho milagros, fue tan importante que el Día del Educador en Estados Unidos se lo dio Jimmy Carter en honor a él. Para que entienda, el tipo creó miles de escuelas, y aparte fue en su momento un líder religioso diferente, en el sentido que usó mucho los medios de comunicación. Entonces es muy, muy popular, no solo entre el judaísmo, sino entre otras personas también. Entonces, bueno, Mauricio. la foto, por eso la foto de Milei con la kipá estando en ese lugar, me parece que es una foto que se va a replicar por todos lados, ¿no? Sí, sin duda, es impactante. Mauricio, si bien pareciera ser que está ingresando a los Estados Unidos con el pie derecho, claramente él es admirador de Trump. Y recibió mensajes de Trump luego de que fuera electo y se expresó muchas veces a favor del candidato conservador. ¿Esto no le juega en contra a Milei y a su vez al país, Sí, por a eso te digo que fue Argentina? buena, porque al avión se subió el embajador de Estados Unidos en Argentina, Stanley, Sí. que fue más o menos quien armó la... Y al encontrarse con estos líderes demócratas, hay que tener en cuenta que esta persona con la que estuvo hoy, Jack Sullivan, es el encargado político de la Casa Blanca. Me parece que es como para decir, a ver, nosotros somos Argentina, obviamente que tenemos que negociar con todos, pero estamos con la política de Estados Unidos exterior que realmente no cambia, ¿no? Sí. No hay que olvidar que no recuerdo si fue en junio del año pasado, en el 2022, cuando Alberto Fernández hizo unas declaraciones sobre Biden horribles en la cumbre, y bueno, en relación a Venezuela, en relación a Cuba, y esas cosas, viste, en las relaciones del primer mundo se pagan, ¿no? Realmente. Claro, Entonces, sí. me da la impresión de que de decirle, mira, yo estoy con la geopolítica de ustedes, Sí. es algo importante, como le pasó en su momento a Menem. Y bueno, después está
no será como, no sabemos, nadie sabe cómo va a ser gobernando, pero bueno, no va a ser al menos poniéndole la pierna a Estados Unidos para este gobierno, ¿no? Claro. Y en las reuniones que ha tenido hoy, ¿crees que también consolida esta situación? No sé si ya se ha juntado con la gente del Fondo Monetario. Sí. Okay. Y ya está volviendo para Argentina, de hecho. El punto es que a mí me da la impresión de que todas estas reuniones las hizo ahora, porque también hay que decir la verdad, después del 10 de diciembre va a ser muy complicado. En un panorama de Argentina difícil, salirse de Argentina para hacer unas reuniones de este tipo, ir a visitar a un líder religioso, todo, de pronto no iban a ser bien miradas. Entonces, no me parece incluso hasta mal que hayan elegido por ahí, antes de asumir, hacer estas reuniones así con gente que por ahí de pronto podría ayudar, ¿no? ¿Se lo ve como un personaje bizarro, extraño a Milei allá en los comentarios que hacen los medios? Sí. ¿Como un caso curioso? Sí, tal cual, tal cual. Y sobre todo el tema de que Trump salga y le haga un saludo público, hay que tener en cuenta que acá hay una grieta tremenda, mucho más grande que la Argentina, te podría decir. Pero el año que viene hay elecciones. Y realmente no se sabe qué va a pasar por las elecciones. Por eso te decía que me parece que toda esta movida que ha hecho Milei ha sido muy inteligente, armada por Weinstein, quien va a ser el embajador, ¿sí? Y por Stanley de la Embajada de Estados Unidos. Me parece que han sido muy inteligentes en elegir el momento, el lugar, como después, bueno, obviamente que habrá alguna crítica por el avión privado que se tomaron, pero tengo entendido que lo pagó este empresario. Lo pagó Weinstein. Sí, y aparte te digo más, para ir de New York a Washington son 5 horas de auto, tediosas. Yo también me hubiera subido un avión y estar en 15 minutos en Washington realmente. Muchas gracias Mauricio Zabalza por habernos brindado tu análisis, tu punto de vista y lo que recogiste en esta gira que es tan importante para la Argentina y que ojalá encarrile las relaciones con el mundo como todos esperamos. Muchísimas gracias. Tal cual. Adiós. Hasta la próxima. Abrazo grande.